Hello, class. How are you? Very happy to be here one more time with you and to introduce our new topic, family members. Contento de estar aquí nuevamente. En el tema anterior estuvimos hablando de telephone numbers, números telefónicos. Hoy vamos a hablar de la familia. Miembros básicos de la familia, que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, practiquemos. Grandmother. Escuchen y repiten. Grandmother. 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 Grandmother significa abuela. Lo opuesto de grandmother es grandfather. Repitamos, grandfather. 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 Then we have father. Father. Gracias por repetir. Father. 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 Mother. 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 No lo escucho. Mother. Mother. Then we have son. 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 Son significa hijo. Lo opuesto sería daughter. 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 Hija. Hija. Fácil en español. Hija. Daughter. Daughter. Then we have uncle. Uncle significa tío. Tía se dice aunt. Practiquemos. Uncle. Uncle. Aunt. Aunt. Luego tenemos este niño que está por aquí escondidito. Sería, ¿qué sería? De estos dos niños, cousin, primo, cousin, 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 aunt, uncle, mother, father, grandfather, grandmother. Ahora solo ustedes. Significa tío. Significa tía. Cousin significa primo. Sobrino. Primo. Primo o prima. Daughter. Significa hija. Son. Son. Significa hijo. Grandmother. Grandmother. Significa abuela. Grandfather. Grandfather. Significa abuelo. Okay, very good. Now we're going to study possessive adjectives. Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Primeramente se los voy a mostrar. My, your, his, her, it, our, your, and their. Los adjetivos posesivos nos indican a quién o a qué pertenece algo. Repito, los adjetivos posesivos, possessive adjectives, nos indican a quién o a qué pertenece algo. For example, Néstor. ¿A quién pertenece ese nombre? Al profesor. Ok, me pertenece. Entonces digo, my name is Néstor. Cuando hablo de I, el posesivo de I es my. Aquí vamos a ponerlo. Cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo. I,
you, he, she, sorry, it, we, you, and they. Repitamos. I, my, you, your. No se escucha. Louder, please. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. We, our. You, your. They, their. Con más energía. Everybody, everybody. Your, my, your, my, your, his, her, its, our, your, their. My name is, con ánimo, my name is, Néstor. ¿A quién le pertenece ese nombre? A mi persona, que sería, I, you. What is your name? Diana, okay. Diana. Entonces, si hablo de Diana, ¿quién es Diana? ¿Él o ella? Ella. Ok, Diana. She. ¿Cuál es el posesivo de she? Todos, no lo escucho. ¿El posesivo de she? Her. Ok, entonces yo digo, her name is Diana. Her name is Diana. My father is Manuel. My father. My mother is Enoe. Her name, como hablo de ella, digo, her name is Enoe. Si hablo de él, his name is Manuel. Su nombre es Manuel. ¿Qué pasa si hablo de un perro? Para hablar del nombre de un perro, ocupamos el posesivo its. Para objetos, animales, cosas, todo lo que no sea una persona, decimos its. Por ejemplo, I have a dog. Tengo un perro. I have a dog. Su nombre, ayúdenme. Me van a decir ahorita, todos en coro, su nombre. ¿Cómo sería? Her, his, or its. Her, his, or its. Para decir su nombre. No lo escucho. No lo escucho. Its name is Pulgoso. Its name is Pulgoso. ¿Por qué digo its? Porque se me ocurrió. No, porque el its significa su, de algo o de un animal. Do you understand? Do you understand? Yes, excellent. Let me write other examples here because I have more examples. We are, in my family, we are 6 siblings. En mi familia somos 6 hermanos. Anotemos esa palabra siblings porque mucha gente no la entiende muy bien. Siblings significa hermanos, donde incluimos varones y mujeres. Siblings. Aquí van hermanas y hermanos. Si hablo solo de varones, brothers. Si hablo solo de mujeres, sisters. Así me gusta que reaccionen, sisters. Pero aquí tenemos varón y mujer. We are 6 siblings.
Our names are Jaime, José Luis, y Nora, Josefa, Manuel, and Néstor. Nuestros nombres, porque estoy hablando de nosotros. Our names are José Luis, Jaime, José Luis, Dinora, Josefa, Manuel, and my person, Ernesto. Do you understand? Okay, good. Well, now I have a simple exercise on the board, and you have to replace the personal pronouns by possessive adjectives. Tenemos 8 oraciones. Ustedes me van a reemplazar el personal pronoun, que está entre paréntesis, utilizando un possessive adjective. Que ya lo habíamos repasado, ¿se acuerdan? Yes or not? Yes. Okay. So, I need 8 volunteers. Raise your hands. Necesito 8 voluntarios. Levanten la mano. 8 volunteers. Come on here. Next. Avancemos. Number three. Come on here. Okay, come on here. Next. 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 Number six. Seven. And number 8, come on here, quickly. Okay, Shayla has a twin sister. Shayla tiene una hermana gemela, para que anoten twin sister, hermana gemela. Her name is Emily. Yes or not? Yes. Right or wrong? Okay, that's right. Su nombre es Emily. Como estoy hablando de ella, digo su, utilizando el her. Correcto. Where is my grandmother? ¿Está buena? Yes. Okay. Here is our teacher. Yes or not? His favorite color is light blue. Yes or not? Yes. Their father works in a car factory. That's correct. We have a dog. Its name is Lucas. Yes or not? Yes. Aparentemente, está buena. Pero él es como possessive adjective. No lleva ese apóstrofe, esa división. Es uno solo. No confundamos it's con it. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos una contracción de dos del verbo be, que es it is. O a veces también puede ser it has. Contracción de it has. Este es uno solo, it's. ¿Qué significa? Se me olvidó. Significa su. ¿Lo utilizo para personas? No lo escucho. No. Lo utilizo para cosas, animales. Entonces, corrección.
Its name is Lucas. Layla likes her backpack. Yes or not? Yes. And your sister is very sociable. Your sister is very sociable. Yes or not? Yes. Así me gusta, con esa energía. Now I have 4 questions. Okay, I have 4 questions. Tengo 4 preguntas con who. Recordemos que el who es parte de esta lección. ¿Qué significa who? Significa quién. ¿Quién? Who. Cuando ustedes escuchen who, piensen en quién. Who. So, who is my mother? ¿Quién es mi mamá? ¿Se acuerdan? Al inicio de la clase lo dije. Who is my mother? Your mother is Anoy. Good. And who is my father? Manuel. Excellent. My father is Manuel. My mother is his wife. My mother is his wife. Mi mamá es su esposa de él, por eso digo his. Okay. Who is your mother? My mother is Vera Maria. Vera Maria. Who is his mother? His mother is Vera Maria. Vera Maria. Okay, very good. Now, I'm gonna read 5 sentences out loud. You have to tell me if they are wrong or right. But you have to tell me the correct form. Ahora voy a leer 5 oraciones. Pongan mucha atención porque me tienen que decir como grupo si está correcta o no. Si está mala, todos me tienen que decir that's wrong. Repitamos, that's wrong. That's wrong. Más fuerte, that's wrong. That's wrong. Y si estuviera mala mi oración, me dicen cuál es la corrección. Yo les voy a preguntar cuál sería la corrección y ustedes me dicen la corrección. Si está correcta, solamente aplauden. Practiquemos. Okay. Number one. I have 2 uncles. His names are Paul and Roger. That's wrong. Corrección, ¿cuál es la corrección? There. Okay, there. Their names are, sus nombres son Paul and Roger. Si yo hablo en plural, no puedo decir his names are. Okay, lo correcto sería their names are Paul and Roger. Number 2. Listen. I have a dog. Its name is Tonky. Qué bárbaro. Number 3. Listen. Mi aunt is from Chinandega. That's wrong. Excuse me? That's wrong. Okay, ¿cuál sería la corrección? My aunt. Si ustedes me dicen mi aunt, mi tía, de esta manera, mi aunt, that's wrong. La corrección es my aunt. Okay, number 4. She has 7 cats. She loves his cats. That's wrong. Why? ¿Por qué? ¿Cuál es la corrección? There. Okay, she has 7 cats. She loves hair. Estamos hablando de ella. Tenemos que usar she loves hair. ¿Por qué no decimos his? Porque este es para varón. His. His name is. Her name is. My name is. His, her, my. Number 5. Listen. Your brothers don't speak English. Reacción tardía, pero válida. Ok, ¿cuál es la corrección? Your.
sin ese. Your brothers don't speak English. Don't speak English. Lo malo es la S. No se le pone S. Sería your brothers, don't speak English. Okay. Conclusion. Today we learned possessive, adjective, and question with who. Excellent. Exacto. Hoy aprendimos el posesivo, los adjetivos posesivos y preguntas básicas con who. That's it for today. Eso es todo por hoy. And see you next time. Thank you. Bye. See you. Podemos guardar. And see you next time.